Llegando a casa, 2 meses en el sur. Todavía no llegamos, Fer. Maneja con cuidado, hacen el favor. ¿Qué, lo hice mal? Estás ahí, mira. Ahí, sí. Al final no me dijiste qué planes tenés para este año. Lo mismo de siempre, pa. Que me vaya bien en el colegio, ganar el campeonato de rugby. Mira que todos esperan mucho del capitán del equipo, ¿eh? Y ya lo sé. Nada va a desviarme del objetivo. Ni nadie. Después arreglo las flores. Lo mínimo. Tu madre nos mata. Dentro de cada corazón, ese
bien. ¿Y yo? Gracias, Marquito. Tengo nuevas lentes de contacto. Vos también cambiaste, Juanchi. Estás más alto. Creció un poquitito. Dos centímetros. Igual hay gente que cambió mucho más que vos, Juanchi. Nuestro objetivo para este año es... ¡divertirnos! ¡Ganar el campeonato! ¿Vos sos vos? Sí. ¿Pero qué te hiciste? Estás cambiada. Habrá sido el verano. ¿El tuyo? ¿Cómo estuvo? Entrenando. Prepárate. Excuse me, Jaguares, ¿ya empezamos con la pelotita? I'm sorry. Pelotas afuera, outside. I'm sorry. ¿Cómo hiciste eso? Mejor me voy. Ay, sí, vamos a ganar. Vamos, marca esa actitud. Marca uno. Marca dos. Dos para una y una para todas. ¿Qué haces ahí abajo, Sofi? Buscando mis partituras. Ay, siempre igual. Y, hermanita, expectativas para el nuevo año. Aire acondicionado en las clases. ¿Algo menos superficial? Ay, no sé, ser la mejor, como siempre. Modestamente, claro. Agus, ¿cambió el peinado, el vestuario? Sí, está como... Vestuario, solo tenemos las estrellas. Los demás... ¡Ropa! Hola, Clary, hola, Eli. ¡Oli! ¡Agus! Hola, Delphi. ¿Estás pálida, darling? ¿Te pasó algo? ¿Veraneaste en el freezer? Salí unos días. Sí, bueno, al balcón. Al campo. Habiendo tantos resorts. ¿Decís campo y pienso en mosquitos que picaron? No. Ah, bueno. ¿Quieres entrar conmigo? Dale. Bueno. Llévame la mochila. La hace para integrarme. Creo. Buenos días, alumnos. Buenos días, señorita Adams. Su señoría. Gran debut, Juanchi. El resto del día sin recreos. Alumnos, estamos aquí para estudiar, para cultivar nuestro espíritu, para ampliar la mente y la sensibilidad y llevarla rumbo al infinito y... ¡y más allá! El resto de la semana también sin recreos. Este será un gran año. Es por eso que nuestra prestigiosa institución ha decidido fortalecer el trabajo en equipo para contrarrestar el individualismo que flota sobre nuestra sociedad. ¿Vos ves flotar algo? Profesora, usted sabe que yo me opongo a lo colectivo. Bueno, salvo excepciones. Los demás solo suelen molestarme. Excepto cuando te aplauden. ¡Bravo, Valeria! ¡Brava! Todo artista, y qué persona no lo es, busca el aplauso, el reconocimiento. Por eso estamos aquí, para cumplir ese sueño, para despertar esa... ¿De qué hablan? Al alma, al ego, que no es otro que... ¿De Agus? Sigo durmiendo. La profe está al frente, Agus. Por eso debemos trabajar mancomunadamente en nuestra obra. ¿Preguntas? Acá. Ella. Todo bien con esto del trabajo en equipo y del codo a codo. Pero viendo tanto talento desparramado... Por acá. ¿Por qué no hacemos un musical? ¡Ay, musical! Sí, además, ¿puedo hacer las coreos como siempre? O si no, bueno, supongo que... Autocontrol, jovencitos, autocontrol. Nuestro colegio ya ha pensado en eso. Deberán esperar hasta el próximo recreo. Haremos un gran anuncio.